Finalmente llegamos conforme a lo convenido la semana pasada, en que les planteé si compensábamos la noche del jueves en que la ocupamos diseñando un método de trabajo. Y muchos de ustedes me contestaron inmediatamente esa misma noche, en la noche del jueves, que sí. Y entonces, contando con su anuencia, aquí vamos, en esta noche vamos a desentrañar y descifrar todo un encaje de misterios escriturarios, un entramado maravilloso. Trataré de ser breve y sucinto en mi relato. Empecemos en la historia. Y bueno, salió Abraham con su mandamiento de dejar la parentela, pero se llevó al sobrino. Por ese lado no íbamos bien. Tenía que dejar la tierra y la parentela, y el sobrino es parentela. Pero, como todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, había una oportunidad para Abraham y había una oportunidad para Lot. ¿Cuál oportunidad? Pues que Sara, la mujer de Abraham, era estéril y podía haberse dado el caso de ser hijo por adopción, como lo vamos a encontrar después, milenios después, en el tiempo de la gracia, que muchos serán adoptados hijos de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el punto de quiebre? Cuando los rebaños de Abraham y los rebaños de Lot, con sus respectivos pastores, son muchos. Entonces hay mucha riqueza en el tío y mucha riqueza en el sobrino. Entonces hay complicaciones de tipo de negocios, de los mismos trabajadores, etcétera. Entonces dice, bueno, tenemos que separarnos. Abraham le presenta el mundo entero, le dice, si tú coges a la derecha, yo cojo a la izquierda, para donde escoge, a dónde te quieres ir. En ese momento Lot debería haberse quedado con su tío y haberle dicho, mis rebaños son tuyos, cógelos y yo seré tu siervo. Si esa hubiera sido la respuesta de Lot, muy posiblemente él hubiera sido el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, por adopción. Y Abraham sería el padre de Lot, y Lot engendraría y vendría una genealogía. Quedaría Lot ensamblado e insertado en la genealogía mesiánica. Vendría el Señor Jesucristo ahí. Pero no solo se separó geográficamente, tuvo la oportunidad de haberse injertado en esa genealogía, pero miró la llanura y dijo, me gusta Sinar, vio las ciudades del valle, dijo, ah, sí, Adama, Seboín, Gomorra, Sodoma, era un valle fértil, y se fue para allá. Y allá se instaló y allá pervirtió sus costumbres. Entonces, cuando los ángeles mensajeros celestiales están en su casa y los hombres de Sodoma quieren acceder a ellos, él les ofrece sus hijas. Dios
Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cojan mis hijas, caballeros, úsenlas. ¿Ah? Yo no sé qué es peor, si un Lot ofreciendo las hijas o la distinguida clientela diciéndole, no, gracias, queremos los mensajeros que están en su casa. ¡Qué abominación! ¡Qué ruina moral! ¿A dónde ha caído? Pero todavía va a caer mucho más hondo. Y entonces Lot termina ese suceso saliendo de la destrucción de la ciudad con su mujer y sus dos hijas. La mujer, bueno, ustedes saben, quedó convertida en un cúmulo de sal. Y solo quedaron esos tres que dan testimonio de esa perversión. Entonces Lot sacó, pues, como el apóstol Pablo cuando viajaba, decía, tráeme mi capote que dejé en Troas y los rollos, los pergaminos, las escrituras. No, este no necesitaba escrituras ni capote, no, sacó sus garrafas de licor. Eso fue lo que sacó urgentemente antes de que la ciudad fuera destruida. Las hijas, pues, obviamente también tenían pervertidas sus costumbres, se embriagaron el padre con las hijas con el padre, y dijeron, nos vamos a quedar sin descendencia, porque fueron destruidos todos los varones sementales de Sodoma y de Gomorra y toda esa región de Adama y Zeboim. Entonces se allegaron a su padre y tuvieron relaciones incestuosas con su padre. Ese es el resultado de, como dice la escritura, un abismo llama a otro abismo por haberse separado de la cubierta de paternidad que era Abraham, el generador, el gene de toda la línea. Todo empieza a contarse desde ahí, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, de David hasta la deportación a Babilonia, 14, y de la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Entonces, bueno, no, me separo. Se separó. ¿Y por qué se separó? Como en el caso de Acán, el dinero debajo de todo. Estaba debajo del manto babilónico. ¿Por qué? Por las ovejas, por los rebaños, por los pastores, por los ingresos. Entonces podrían ganar mejor teniendo más pastos y más llanuras. Y entonces, ¿quién quiere ganarse unas monedas de más cuando está al pie del pater familia, del patriarca de la bendición? Pero bueno, se separó Lot y empezó su vida de desgracia, y de tumbo en tumbo fue rodando peldaño tras peldaño, y de sus hijas nacieron dos bellas criaturas que serían las cabezas de dos pueblos, Moab y Amón, moabitas y amonitas. Muy bien, a partir de ahí viene ese dolor de cabeza para Dios, para Israel, para ti y para mí. Por eso estamos todavía hablando de lo mismo. Bueno, pasa el tiempo, vamos a irnos a los días de Balac, que es rey moabita. Y los hijos de Israel iban a pasar por la región, y ese rey dijo, no, esta gente es mucha, va a destrozarnos, pueden traernos a la ruina, entonces vamos a aniquilarlos por medio de un profeta. Y buscan a Balaam y le dicen, bueno, te vamos a honrar, te vamos a enriquecer, pero tú nos maldices a Israel. Él de alguna manera es un creyente en el Dios de Israel,
él es un prosélito, él no es un israelita, pero no sabemos cómo llegó a la condición de ser un profeta o un vidente creyente en Jehová. Y entonces, bueno, ustedes ya conocen la historia, intenta por un lado, intenta por otro, no, que Dios no quiere, no se deja maldecir. Antes tuvo que bendecir 3 veces al pueblo de Israel. Bueno, Balac enfurecido, porque él quería pagarle para que Balaam lo maldijera y bueno, quién sabe qué pasara, lloviera fuego del cielo, alguna cosa y que Israel perdiera su rumbo y se alejara de las tierras de Moab. Y entonces, resumiendo, estamos contando muchas, muchas escrituras y mucho en el tiempo, en pocos minutos. ¿Qué pasó? Que no se pudo. Entonces utiliza la técnica de hacerlos tropezar y desviar de su camino. Es una doctrina que después la vamos a encontrar en las escrituras, en otro momento la vamos a estudiar, que se llama la doctrina de Balaam. Esa doctrina enseña a violar los decretos de Dios, a quebrantar la justicia divina. La estrategia en esta ocasión sería, pues, a través de las mujeres de Moab, para que por medio de la fornicación y la mezcla ilegítima los pudieran desviar de la adoración y el culto verdadero. Y así se hizo. Eso fue, pues, una situación desastrosa. Y Balaam, recibiendo beneficios económicos, que es lo que siempre quiere quien se desvía del camino. Y entonces, pero todavía no llegamos al punto. El punto es, Dios trae una palabra muy tremenda sobre esto. Voy a leerles rápidamente 3 escrituras. En el libro de Deuteronomio, vamos a leer capítulo 23, versículos 3 al 8. Dice: No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. Ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso, oye bien, no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Oye, esta es una palabra muy fuerte. Ni hasta la décima generación. No entrarán para siempre. Es una palabra como el juicio de Dios. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, juicio eterno. Son juicios, son sentencias eternas. Entonces, aquí va otro misterio. O sea, Dios lo está diciendo. Mira, vamos a ver. Se perdió el libro de la ley. Lo encuentran en los días de Nehemías. Vamos a leer ahí un texto en el capítulo 13. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios,
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Se había perdido el libro de la ley, entonces, habiendo olvidado la palabra, vinieron generaciones que no conocían esa sentencia, ese decreto, esa ley. Hay muchos siglos entre el libro de Deuteronomio y Nehemías. Muchas generaciones. Entonces, mira, inmediatamente los sacaron. Mira lo que Dios dice, libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Mira el contraste. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Mira, o sea, por favor, después de esta vida y la otra y la otra y la otra y la otra, cubres a toda la familia por siempre. Si tú le amas y guardas sus mandamientos, el Señor guardará el pacto y la misericordia contigo hasta mil generaciones. Y esto es mil generaciones hacia atrás y hacia adelante. Le estás dando cubierta a toda tu simiente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Pero qué pasó? Moab y Amón. ¿Por qué? Porque el señor Lot se separó de Abraham por cuidar sus rebaños, por pensar en los negocios, por pensar en el rendimiento, por pensar quizás lo bueno, entre comillas, eso era bueno. Las ovejas, él era pastor de ovejas, la prosperidad, la bendición, seguramente tendría buen ánimo, tenía buenas enseñanzas, ética, moral, toda una serie de fundamentos que no iban a aguantar el voltaje de Sodoma y Gomorra. Entonces, se separó, no tenía con qué. No tenía con qué estar por fuera de esa cubierta. Y entonces sí tuvo con qué preñar a sus hijas y engendrar ese par de demonios hasta el momento que estamos leyendo. Mira, mira esto. Seguimos. Ahora sí llegamos a otro misterio o coyuntura de misterio que va directamente con la escritura. Ya vimos que David cambió la ley de Moisés con respecto al botín. Bueno, también vimos que Samuel y Dios mismo fueron ofendidos y dolidos porque se movieron de acuerdo a lo que estaba escrito, pidiendo rey, y no de acuerdo al corazón de Dios y a la experiencia que estaban viviendo, que era Dios, era el rey. Entonces, mira ese misterio. Ahora, estamos frente a lo que acabamos de leer. Moab no entrará nunca, jamás. Son excluidos por siempre. Dicen, ni después de 10 generaciones, por siempre serán excluidos de la congregación de Israel. Muy bien, entonces estamos ahora leyendo que hubo hambre en la tierra en los días de los jueces y se fueron para la región de Moab una familia, un varón de Belén de Judá con su mujer y sus dos hijos varones. Ese hombre se llamaba Elimelec, su mujer se llamaba Noemí y sus hijos eran Mahalón y Kelión. Bueno, muy bien. Esta mujer Noemí tenía pues tres varones de soporte: su cabeza, su esposo y un hijo a la mano derecha y otro a la izquierda. Estaba cubierta, protegida. Los hijos se casaron con dos mujeres moabitas, porque pues, ¿qué es lo que sucede cuando uno se va para Moab? Pues se enreda con Moab. Si se va para Egipto, se enreda con Egipto. Si se va para Sodoma, se enreda con Sodoma.
Y entonces, como hubo hambre, pues siempre están buscando el arreglo por fuera de donde es el lugar de bendición. Bien, hasta ahí eso está muy claro. Pero se murió. Se muere Elimelec, se muere Malón, se muere Kelión. Se murieron los tres varones. Quedó Noemí, pues, por supuesto, una mujer israelita, con sus dos nueras moabitas, Orfa y Ruth. Entonces, bueno, ella les dice, bueno, ustedes están jóvenes, váyanse a su tierra y pues pueden volverse a casar, son viudas jóvenes, no tienen hijos, pueden arreglar su vida otra vez, yo ya estoy muy vieja. Y dice, bueno, o si me consiguiera un hombre hoy mismo, pues voy a tener hijos varones con él y después guardárselos a ustedes para el futuro, ya estarían ustedes ancianas para cuando pudieran tener marido de otros hijos míos que no existen. Entonces, váyanse. Orfa se fue. Pero Ruth se quedó. Se quedó, se pegó. Y entonces dijo, no me muevo. Dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y entonces, como Noemí vio que estaba resuelta, se la llevó a Belén. Y entraron a Belén, y bueno, todo eso fue una conmoción tremenda. Y de acuerdo a la ley, pues los extranjeros y los peregrinos pueden recoger espigas en las cosechas, de lo que se cae, etcétera. Van recogiendo por ahí unas libritas. Y entonces ella le pidió permiso a la suegra para ir a recoger espigas. Y bueno, conclusión, conoció a un hombre rico de la familia del marido de Noemí, que había muerto. Y acelerando la historia, el hombre se enamoró de ella y acelerándola más, pues la redimió y se unió con ella. El punto es, se unió con ella y bueno, y tuvieron un hijito muy bonito, el chinito, que resultó ser el abuelito del rey David. Entonces, se llamó Obed y él es literalmente el abuelo de David. Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. Muy bien. El punto es, no importa cuál haya sido tu pecado, ni tu condición, es una condición de moabita. Cualquiera que haya sido tu pecado, el mejor moabita está mejor, perdón, está peor que cualquiera de nosotros con el peor de los pecados, ¿sí? Pero no importa cuál haya sido, el punto es proceder al arrepentimiento. Arrepentimiento, como hablaba con mi cuñado en días pasados, metanoia, cambio, no un acto de contrición, de golpe de pecho, por mi culpa, no, es arrepentimiento en el sentido religioso, es arrepentimiento en el sentido práctico de la vida. La vida te enseña que tus errores, que eso es lo que significa la palabra pecado, literalmente desacertar o equivocarte, son los que te enseñan a afinar mejor la puntería, y arrepentimiento es volver a disparar con la intención de dar en el blanco. Entonces, ahí sí, el punto es proceder a un arrepentimiento genuino, pues antes de que el juicio de Dios se manifieste. Entonces, mira, ahí tenemos otro misterio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Había un juicio, ni un moabita, no los quiero ni a metros. Llega esta mujer con esa actitud de amistad, de amor, de solidaridad, de lealtad con su suegra Noemí, y por lo que hizo con ella entra al pueblo. Mira, Rahab de Jericó, por lo que hizo con dos hombres que no conocía, por salvarles la vida, darles cubierta, mentir, de todo por ayudarlos,
por lo que hizo por ellos, entonces ella fue no solo salva, sino injertada en Israel, de una ciudad que era anatema, que era Jericó. Todos debían morir, todo lo que había ahí, lo que fuera metales preciosos para el tesoro del templo, para Dios. Y lo demás, todo es maldición. Y todo debía morir, animales, personas, niños, ancianos, todo. ¿Y por qué se salvó ella y toda su parentela? Por lo que ella hizo con un hijo de Israel. En este caso, con dos hijos de Israel. Y entonces, esta mujer Ruth es moabita, es de un pueblo que está bajo maldición, pero por lo que hizo con una mujer de Israel, entonces se cumple la palabra de Abraham para con los hijos de Abraham: bendeciré a los que te bendijeren. Entonces bendicen a Abraham o a un hijo de Abraham, y entonces tiene bendición de Dios. Entonces ahí está la historia. Misteriosamente la escritura cambia, pero el espíritu de la palabra permanece. Es el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios de misericordia. Y los moabitas siguen en su condición, en la espantosa. Ahí están. Pero Ruth se injertó, se metió. Concluimos pues que hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, que lo dijo Salomón. Entonces, si hemos plantado equivocadamente y podemos arrancar esa plantación, arranquémosla. Arranquémosla. Ese es el verdadero y el genuino arrepentimiento. Entonces, ahí tenemos, mis amigos, el caso de Ruth Moabita. Qué emocionante, qué apasionante. El origen de esa dinastía, tenebroso, los hijos de Lot, las hijas de Lot, teniendo hijos con él. Lot, abuelo de Moab y Amón. Ruth, engendrando el abuelo del rey David. Eso sí es diferente. ¿Qué cosa? No se oye ni se ve a esa distancia nada. Es una cosa completamente diferente. Lot, abuelo de dos pueblos enemigos. Y Obed, hijo de Ruth, el abuelito de David. Y bueno, ahí está ya ensamblado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, mis hermanos, mis amados, un gusto poder abrir más y más las escrituras para que todos puedan ver, para que todos puedan aprender, ser apercibidos y ser enseñados de todas esas cosas que normalmente pasan desapercibidas o no se ven en la primera pasada. Leíamos en los chat personas que están atentas. Veía inmediatamente después de la perla de la bendición, se recuerdan Baruch Atah Adonai. Entonces escribe Luis Useche: mire, esos rezos judaicos están negando esto, inmediatamente. Otras personas dijeron: ay, muy poquito tiempo de la perla para poder entender. Pues claro, es que la enseñanza vendría el lunes en la mañana, lo de la perla del sábado en la noche, que es lo que hemos acordado. Ahí es la pepita, la explicación o la ampliación, pues de unos minutos más amplios el lunes en la mañana. Felicitaciones a Luis Useche y a cada Luis Useche que haya atento. También el hermano Luis Laguna y otra persona
escribieron inmediatamente Salmo 46:2. Yo estaba buscando 42:6 o algo así y no lo encontré, el que hablaba de las profundidades del corazón del mar, que dando a entender que corazón está en lo profundo. Entonces, eso ya tenemos claro, vamos a profundizar nuestra relación con Dios, vamos a profundizar nuestro estudio de las Escrituras. Mañana en la mañana empezamos la didáctica de esto que estamos diciendo en este momento. Entonces, conectados y ahí nos fuimos. Buena noche para todos. Buena noche para todos.